Gracias, Henry Quevedo, por esa información desde Villanueva. Precisamente hablamos ahora de la ruta interamericana. De nuevo, vamos hacia ese punto donde ya las autoridades están pues poniendo a disposición de las autoridades judiciales acá al piloto del camión. Lamentablemente, pues hay una muerte, le decíamos, y esta persona será conducida hacia el juzgado correspondiente. Acá está, observe usted qué lamentable, qué triste la motocicleta abajo del camión. Y el cadáver de la persona, en este caso estamos hablando del motociclista, pues a escasos metros de donde se impactó pues el automotor de dos ruedas. Qué triste, esto está generando tráfico bastante lento. Lamentablemente esta persona que usted ve en pantalla se descontroló por alguna razón, no sabemos hasta el momento, pero el piloto se está siendo conducido en este momento hacia los tribunales de justicia, en este caso de Misco, por ser el área de jurisdicción. Estamos también hablando de la motocicleta que quedó entre las llantas y el cadáver del motociclista a pocos metros. Triste para una familia guatemalteca, hoy se ve enlutada por esta situación. Aparte, observa usted el efecto, lentitud en el tráfico, ya está repercutiendo en la calzada Roosevelt y estamos a 50 minutos de que dice el toque de queda y esto sí, sinceramente tiene que, pues, anotarlo, las autoridades considerar definitivamente que hay un muerto, se está a la espera del Ministerio Público, es el único acceso a estos puntos, las largas filas de vehículos se van a ver impactadas, recuerde, quedan 50 minutos para poder ya dar inicio al toque de queda en su día 32 y lamentablemente esta situación, este percance vial, este accidente mortal, pues viene a generar lentitud, casi dos carriles están solo habilitados, uno y medio está prácticamente, o dos carriles en este caso, están pues totalmente bloqueados en lo que llega el Ministerio Público y hace todas las verificaciones necesarias. Por favor, a los guatemaltecos que se van a dirigir o se están por salir a este punto, tomarlo muy en cuenta. ¿Cuáles serían las vías alternas? Pues definitivamente a esta altura del kilómetro 18 no hay. Pero si usted pasa por Bárcenas Villanueva, seguramente estaría ya en el cruce hacia la antigua Guatemala. Pero ojo con esto, porque hay restricciones de no salir del departamento. Entonces esto sí le podría perjudicar. Así que, por favor, hay que acatar la...